Continúo con la preparación de mi Camino de Santiago y hoy me he venido a preguntarle a mi amiga Esther por unos consejos para hacerlo con total seguridad. Hola Esther, ¿qué tal? Lucía, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues como te comenté, estoy preparando el Camino de Santiago, así que venía que me contaras un poquito qué tengo que seguir. Para... ¿Vas con amigas? Sí, voy con amigas. Bueno, porque eso es muy importante, porque puedes compartir un poco el peso del botiquín o lo que se considera más necesario para hacer el camino de una manera segura. Nos lo repartimos, ¿no? Sí, pero bueno, lo más importante es que el botiquín sea lo más pequeño posible, que todo lo que lleves sea mini. Sí. Que nadie se le ocurra llevar una caja de medicamentos enteros, que lleves unas pocas de pastillas y tarros pequeños de cremas. O sea que en el caso de que nos hiciera falta ya lo compraríamos. Bueno, sí, porque además a lo largo del camino hay muchísimos pueblos con farmacias, claro, y hay la asistencia médica necesaria. No es necesario sobrecargar la mochila con una tira de medicamentos. Pues muy bien el consejo, porque yo me lo pensaba llevar No, solamente lo que es necesario. Muy bien. Mira, pues ahora como tenemos la ola de calor, si quieres empezamos, y estaba yo aquí con los factores de protección solar. Pues perfecto, cuéntame. Bueno, no te puedes olvidar de una gorrita, ¿sí?, que te proteja, unas gafas de sol. Es muy importante que cuando te des el factor de protección que no seas perezosa, que te lo renueves con frecuencia. Claro, ¿cada cuántas horas más o menos? Bueno, cada 2 horas. Vale. Y luego también tienes que evitar que si te das mucha cantidad, por ejemplo, en la frente, como vas a sudar. Claro. Pues que no te vaya a los ojos. Que el sudor que te favorezca que se te penetre en los ojos y te produzca una irritación, ¿sabes? Y aunque no haga sol, crema sí, igual. Sí, sí, te tienes que proteger, vale, igual. Hombre, cuando hay sol, pues con más necesidad hay que hacerlo. Vale. Siempre tamaños pequeños, mira, por ejemplo. Aquí tienes uno que poco peso, ¿sí?, factor de protección 50, siempre. El máximo, ¿no? Este va stick labial y para la cara. Ah, muy bien. Lo puedes llevar colgado. Los labios también hay que protegerlos. Sí, 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 las zonas sensibles, los labios y las orejas. Vale. Bueno, respecto al sol, hay muchísimas marcas, pero siempre factor de protección 50. 50, ¿eh? Sí, vale, sí, perfecto. Y la renovación, que no se nos olvide. Cada 2 horas. Cada 2 horas. Muy bien, lo apunto. Vale, vale, vale. Las, bueno, gafas de sol también. Las gafitas y una gorra. Sí, sí. Bueno, muy importante también es el cuidado de los pies. Sí, cuéntame, que me interesa mucho. Nos acercamos si quieres para sí. aquí, mira. Es muy importante porque a Santiago hay que llegar. Hay que, con los pies bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mira, las ampollas. Sí. Le tienen muchísimo miedo los peregrinos. Claro, porque el calzado te puede rozar con el calor. Sí, y... sí, sí. Tienes que tener cuidado, el exceso de fricción, la humedad también. Los días así lluviosos, pues donde haya más humedad también tienes que tener mucho más cuidado. Claro. Y lo que puedes hacer es, las ampollas hidrocoloides son... Es un imprescindible del camino, ¿eh? Entonces, lo que se pueden utilizar tanto para prevenir como para curar. Que te han salido. Personas que tienen mucha tendencia las pueden usar en plan preventivo. Claro. Las ampollas, bueno, hay muchas... No las deberías pinchar. No las deberías pinchar salvo que estuvieran en la planta del pie. Claro. Que entonces deberías hacer que drenaran. Pero si no, con un apósito hidrocoloide... Pues sí, tanto si está la ampolla hinchada como si está rota, solamente no lo puedes poner si está infectada. Si está infectada no lo puedes hacer. ¿Y cuál es el uso de estos apósitos más? Bueno, tú te lo pones, siempre que notas un poco de enrojecimiento o calor, notas que te va a salir, pues claro, te lo puedes poner. Si la tienes, también te la pones. Y evitas que roce. Claro, porque se adhiera a la piel y no te la tienes que quitar tú. O sea, cuando veas que se empieza a desprender, la puedes cambiar. Ah, vale. ¿Y cada cuánto más o menos hay que cambiarlas? O bueno, no... cuando veas que ya te lo dice el claro. apósito mismo. Eso, oye, las ampollas tardan un poco en curarse, ¿eh? Porque salen muy rápidamente, pero luego se tardan un poco en curar. Hay gente que, por ejemplo, lleva una aguja y hilo, o sea, desinfectas un poco la aguja, ¿sí?, pasas el hilo por la ampolla, lo cortas como a 1 centímetro y dejas que drene. Vale. Pero bueno, yo salvo que sea en la planta del pie no soy partidario, con de... estos apósitos se te van a curar solo. Vale, ¿y alguna recomendación más para los pies? ¿Algo más que haya bueno, que Bueno, también hay, oye, hacer? Darse un poquito de vaselina todos los días antes de empezar la jornada. Sí. Porque te va a favorecer, y los calcetines, va a hacer que no se produzca ningún roce, ¿sabes? Y hay que extenderla bien, sobre todo entre los dedos de los pies. Vale. Además, mira, si te sale una ampolla y te es dolorosa, puedes llegar a empezar a caminar mal. Claro. Y eso te puede producir una tendinitis. Claro. Pero bueno, con todos, hay que prestar mucha atención a los calcetines, pero bueno, con todos estos consejos no vas a tener ningún problema. Y la vaselina evita que salgan estas sí, ampollas, ¿no? Sí, porque hace que no se produzca ningún roce. Claro. Así vale. Que bueno, bien. Todos los días al empezar la jornada te lo das.
¿Y algún consejito más? Bueno, pues mira, ahora como estamos con la ola de calor, no te tienes que olvidar de estar bien hidratada. Agüita. Agua, bueno, puede ser agua embotellada o si sí. En el camino hay muchas fuentes. De agua natural. Sí, pero tienes que estar seguro de que sean potables. Claro, ¿eh? Claro. Y tienes que salir hidratado ya del albergue. Tú, muy bien. Se sabe que si llegaras a tomar agua con gas te hidratas más rápidamente, pero bueno, eso es una elección personal de cada claro, uno. Claro, pues según el gusto ya. Sí, sí. Después de qué podíamos hablar ahora más, pues mira, algo muy importante también es los mosquitos en esta época. Que nos atacan. Pero siempre puedes llevar una loción, un repelente. Y Ciar, algo que se me ha olvidado decirte, de los pies que son tan importantes, me sí. Imagino que habrás no, estado... Y Ciar, otra cosa muy importante ¿sí? De los pies es que pienso que te habrás preparado y que habrás estado preparándote con el calzado que claro. Vas a usar a lo largo del camino. Claro, claro, ya le da un poco de sí, lecho kilómetros. Tu pie, claro. Sí, sí. No te olvides también de que tienes que llevar unas chanclas, porque si vas a ir a albergues, claro. Las duchas son comunes y hay, para evitar el contagio por hongos. Claro, claro. Y además a veces los pies se tienen muy machacados y cuando estás en el descansando en el albergue, pues te viene bien para que se aire. Para que un poquito, respiren, sí. ¿No? Claro. Sí, sí. Prepárate bien, sal a caminar. Y bueno, y no hacerlo a lo loco, ¿no? No hacerlo tener loco, una preparación. No, claro. Ya lo tienes todo. Y bueno, con respecto a las medicinas, como habíamos bueno, dicho. Pues mira, lleva poco. Mira, puedes llevar un poco de paracetamol o ibuprofeno, porque lo que te sirve igual para un dolor de cabeza que para una inflamación del tobillo. Claro. Oye, salvo que tengas que tomar medicamentos. Claro. Por, sea un peregrino que tenga una medicación crónica y entonces tenga que llevar. Ahí te pero siempre que llevar. Poca cantidad. Poquito para que no nos pese vale, mucho vale. Y... ¿Estás ilusionada? Sí, ya tengo ganas de empezar, así que nada. Bueno, oye, una cosa que se me olvidaba, que dime. ¿Vas a ir a albergues? Sí. Bueno, pues que tienes que descansar bien, porque claro. Vas a madrugar para hacer el camino, que es cuando menos calor hace. Claro. Entonces hay gente que ronca bastante, entonces no te olvides de unos tapones. Unos tapones para descansar. Sí, unos tapones para descansar. Y no sé si tú tienes alguna duda que me quieras no, preguntar. No, yo creo que con esto que me has contado, no sé. Tengo todos los consejos necesarios para, a ver, el agua, para nuestro camino. Los pies, los mosquitos, de protección social, mosquitos. Los mosquitos, no sé si se nos olvida algo más. Yo creo que no. Que yo está, creo que no. Lo más importante, además, vas a encontrar muchas farmacias. Y allí y también me pueden recomendar algo, sí, ¿no? Sí, no vas a tener ningún problema. Venga, pues nada, ya. Pues muchas gracias. Venga, y ya te contaré a ver cómo nos ha salido. Venga, un besito. Hasta luego. Esta mañana hemos madrugado mucho para poder coger energías, desayunar bien y la verdad que es impresionante este paisaje que nos rodea. Se va notando ya el cansancio a lo largo de este recorrido, pero de momento vamos a ir parando, vamos a ir entrevistando a diferentes peregrinos y seguramente con esa energía positiva que ellos tienen, a mí también me ayude a seguir, porque yo también tengo que decir una cosa, hasta ahora nunca había hecho el Camino de Santiago de esta forma, entonces yo creo que es un buen momento, ¿no?, para disfrutar de una nueva experiencia y que vosotros también me ayudáis a compartirla. Vamos allá, de momento nos quedamos con esta imagen. Oye, yo creo que puede ser por aquí este camino. Vamos a intentar tirar hacia adelante, hacia el final. Yo no sé hasta dónde nos puede llevar esto, pero de aquí hay que salir. Hay que salir o bien tiramos por la derecha o bien tiramos por la izquierda. Esto es como las dos pastillitas, la azul o la roja. ¿Cuál escogemos? Pues de momento vamos a coger el camino de la izquierda y a ver hasta dónde llegamos. Vamos allá. Hello, how are you? Good, how are you? Fine, where are you from? America. America, whereabouts? Utah. Utah, ella es de Utah. We are lost, and I don't know if you are lost as well. You know, what's the best way, the right way, the left way? I think we're gonna go that way. Yeah, the arrow left way. The point, but yeah. I am not. Are you with your sure. Family? Yes. All of you are family? This is my family. Hello. Hello. Hola. Good morning. From Utah. Yes. Yeah, that's beautiful place. So are you enjoying Camino? Most of the time, sí, yeah, sí. It's hard. La mayor parte del tiempo ya está disfrutando del camino, pero claro, es bastante duro. A bit hard. What things are the most difficult things for you in Camino Santiago? ¿Qué es lo que es más difícil para ti a lo largo del camino? Because we're going uphill, we have yeah. Like a lot of heavy. Claro, porque están stuff subiendo cuestas, bikes. Entonces esto es bastante pesa bastante. So and this is all your luggage. Yes. And these bikes, did you took from Utah? Or did you rent here? We rented them estas bicicletas at St. Las ha alquilado
Saint-Jean-Pied-de-Pron? Like in Saint-Jean-Pied-de-Pron. Ah, in Saint-Jean, sí, mm-hmm. Okay, in San Juan. So, and how is going your experience? It's been different, but it's been good. Mm. Está siendo difícil la experiencia, pero está siendo buena. It's a good way to stretch, you know, some connections and links with your family. Es una buena forma de estrechar lazos con tu familia. Mm-hmm. Yeah? Yeah. Yeah. And what are the good experiences that are you bringing with yourself? ¿Cuáles son las mejores experiencias que estás llevando contigo misma? Kind of just that we can all like do hard things, mm-hmm. and it's been fun to see like different things and it's like, experience different cultures. Mm-hmm. Claro, están experimentando diferentes culturas. Luego también, gracias a la unión de la familia, pues están haciendo cosas que hasta ahora no han podido hacer. What way do we choose? The left way or the right way? ¿Qué camino elegimos? ¿El de la izquierda o el de la derecha? We choose the left way. The left way. Yeah. Yeah. We follow the walkers many times. Yeah. So, claro, siguen a los caminantes. And how is going this experience? Wonderful. This is awesome. Really? Yes. Yeah, the first time to do Camino de Santiago. Sí, yes. Sí, la primera vez que hace el Camino de Santiago. And why did you decide doing Camino de Santiago? Mostly, my wife has been wanting to do the Camino for many years. Really? Oh my God. So, it's like, how many years have you done Camino de Santiago? About 6 years. 6 años que has hecho el Camino de Santiago. And what brings you to do again and again? ¿Qué es lo que te lleva a hacerlo? This is my first time. Ah, tu primer año. But for 6 years I've been making the plan. Claro. Yeah. So, ella lleva 6 años pensándolo. And why do you decide it? Like, now or never? Ella decidió ahora o nunca. Because our girls are big enough now that they can do it. And if we wait any longer, maybe we will be too old. Yeah. Claro, porque ahora sus chicas ya son suficientemente mayores para hacer el camino. Y claro, si esperan un poquito más, a lo mejor ellos ya son más mayores. But you are always be forever young, you know, it's like, yes, para siempre joven. Of course. Forever young, this is the spirit that we have to do. Right. Yeah. And it's very difficult, very hard doing with bike. Yes, I didn't expect it to be so hard. I thought, ella no pensaba que iba a ser tan duro. I thought maybe the riding would be more flat, a little bit easier on the bicycle, and it takes us less time with our family, is busy. But it's very difficult on a bike. Que es muy difícil hacerlo en bicicleta porque ella pensaba que al principio los primeros tramos iban a ser más llanos, sin embargo, hay mucha montaña. A lot of mountain, but the landscapes are splendid. Beautiful landscapes and really nice people. Los alrededores son súper bonitos y la gente también food. Muy maja. Good food, yeah, good food. What's the best food of Spain that you love? We've been enjoying ¿qué es lo que paella, más te gusta? Ah, la paella. And the squid. The squid? The calamaris. Ah, sí, los calamares, sí. Yes, and sangria. Sangria, yeah, lo sangria. So I hope I'm going to follow you and then we are going to find the right way. Voy a seguirles y entonces pues así yo creo que no va a haber pérdida. Vamos a seguir a los caminantes. So, ¡buen camino! Gracias. Vamos. Definitivamente vamos a seguir la flecha amarilla. En muchas ocasiones hay confusión porque hay diferentes flechas amarillas por diferentes sitios, pero esta vez nos vamos a arriesgar. We are going to take risks, so we are going to go down. Vamos a tomar el riesgo y vamos a bajar para abajo. Dicen que el que no arriesga no gana. If you don't risk, you don't win. So, and acabo de encontrarme con dos amigos, two friends from Arizona. De Arizona. Your name is? My name is Courtney. Courtney and Chris. Chris. And Chris. Yeah, so it's a pleasure. And how many kilometers have you done today? ¿Cuántos kilómetros habéis hecho hoy? Casi 10, about 10. 10 o 12. Empezamos en Villafranca del Bierzo. Ah, en Villafranca del Bierzo, sí. Siguiendo las flechas amarillas, following the yellow. Following. This is actually our second time on the Camino, though. Wow, la segunda vez que hacéis el Camino. Sí. Hicimos lo en 2011. We en did el 2011. It in 2011. And now we're back 5 years later. Mismo día. Ah, y estáis en el mismo día también. ¿Y por qué decidisteis hacer el Camino? ¿Qué os llevó a volver otra vez aquí? Why you decided to do it again? La amor. Oh, me encanta, me encanta. Are you together for so many long time or just for?
We've been together for 6 years, but it'll be our 1 year anniversary of marriage at the end of the month. O sea, que os habéis casado hace un mes. Un año. El fin de este mes, un año. Oh. Vamos a cumplir un año. Oh my God, congrats. Yeah. Congrats. Thank you. So beautiful. Did you meet doing Camino Santiago or just in Arizona? No, we met in Arizona. In Arizona. Yes. Oh, and you share the same stuff, the same hobbies? ¿Compartís los mismos hobbies? Yeah, we have similar buen camino. Work. Buen camino. We both work with kids with special needs, so niños con discapacidades in Phoenix. And we work in the school district, so we have our summer free. Wow, so o sea que tienen el verano libre, entonces van a aprovechar a hacer el Camino de Santiago. Yes. And it's a good way to join all together, to maintain, to keep the love. De un camino es una buena forma de mantener el amor sí, y de yeah. And you discovered yourself a little bit more. I think we've spent more time talking in the last month walking than we have all year. Wow, claro que han pasado más tiempo hablando en este mes que a lo largo de un año. Yeah, it's a good way that you know you can take advantage. Yeah, to be a couple. Claro, para ser una pareja. So I hope you really enjoy the Camino and you share the good experience with different people. Yeah, that's beautiful. It's been a great experience. We've had a really good time. I'm very happy for you too. And we've met lots of other people, so we've been able to build kind of a Camino family. Oh, yeah. Ellos han conocido a mucha gente, entonces esto es como si fuera una familia. We travel. We don't always walk together, Camino. But at the end of the day, we stay together and have dinner together and cook together. Claro, porque comparten hasta la comida juntos, cenan juntos, caminan juntos. So at the end of the day, it's a very good experience. Yes, because it shares the love, it shares freedom, it shares a lot of different experiences that it's makes you a better person, claro. Sí. Al final, pues estas experiencias hacen que compartáis amor, también diferentes cosas que realmente te van a ayudar a ser mejor persona, claro. And where did you learn Spanish? ¿Dónde aprendisteis español? Yo estudié en Pamplona por un semestre en 2008. Cuando estaba en la universidad y él es un mitad cubano, es de Miami, Florida. ¡Hala! ¡De Miami! ¡Qué guay! ¡Sangre cubana! ¿Cómo es la sangre cubana? Pero no baila. No baila. No bailas. No bailo cubano. Ok, but we are going to do like something like that, like come on. Dance? Yeah, dance. 1, 2, 3, come on. Andale! Let's go. So with this kind of good energy, we keep on going, we keep on walking. Con esta energía, continuamos caminando. Muy bien. 1, 2, 3. ¡Buen camino! ¡Buen camino! Me acabo de encontrar a este grupo tan grande de peregrinos. Where are you from? Where part? You from? Germany. Germany, Alemania? Denmark. Dinamarca? Estados Unidos. Where about? Ohio. And you? Inglaterra. Inglaterra. Where about? Manchester. Manchester. Oh, I've been to Manchester twice. He estado en Manchester dos veces. I really love it. That's great. And you, where about? Italy, Naples. Italia. Oh, Naples. I've been living there for 1 month. Estoy viviendo un mes. And you? I come from Italy. Bellusco, Monza. Bellusco. Formula 1. Bellissimo, bellissimo la bella Italia. So, and you have met by chance? ¿Os habéis encontrado por casualidad? By chance? Or are you friends? Friends Camino? On the road. On the road. Camino, Camino friends. Claro, se han hecho amigos en el camino. That's very good. I think like Camino brings you this kind of opportunities to know different people and to meet friends. Claro, el camino también te da este tipo de oportunidades, te brinda pues para conocer a gente nueva y hacer amigos. How is going your experience? It's great, perfect weather, perfect people, nice scenery, changes every day, so really nice. That's very good. How many days have you been walking? ¿Cuántos días habéis estado caminando? I started on the 1st of June, I don't know what day. Claro, empezado el 2 de junio, wow, my God. And this is your guide. I was just lost, so now, but I know the way. Estaba perdida, mira, no soy la única que me he perdido, porque yo también me he perdido, pero has estado siguiendo esta guía. That's very good. And it's a good opportunity to practice your Spanish as well, isn't it? Es una buena oportunidad para practicar el español también, ¿no? I wish, but I practice actually English and French language claro, more than practicando Spanish. Practicando el inglés. Yeah, but I think like there's no frontiers, no barriers when people, you know, have the same things in their mind. I think like you have a good way, you know, of
you have good sense of union, humanity. Claro, que no hay fronteras, ¿no? Cuando en este sentido pues tienes una forma de ver las cosas que te unen. And it's very heavy this luggage. I don't feel it anymore. I'm so well trained. Ya no lo siento. Wow, my God, too many things for. No. No. It's not heavy. No, no, no es heavy. No. Just important things. Nueve kilos. 9 kilos. I have 9 as well. 8 or 9. Tiene 9 o 8. And what's your favorite thing? You know, what's your favorite experience of this Camino? ¿Cuál es la experiencia que más os ha gustado del camino? No sabéis, son muchas. Muchas experiencias. Sí. Muchas experiencias. Mucha gente, he encontrado mucha gente, mucha. Claro. Es muy duro. Muy duro. Muy duro. Pero es fantástico. Fantástico, ¿no? Por aquí también tenemos algunas bicis. Pasad por aquí, pasad por aquí. Buen camino. Hola, yes. ¿Qué tal? Where are you from? Colombia. De Colombia, wow. Bueno, pues a seguir caminando. Buen camino. Buen viaje. And what do you think about people that do Camino in bike? Easier or not easier? It's hard as well. Creo que también es un poco duro. Especially uphill. Yeah, sobre todo subir cuestas. Sí. I think if you've got tight limits on your time, it's a good way to do it. Yeah. Because obviously you can do it much quicker. And if you are fit, claro, si estás en una buena forma física, claro que I también. I think it would be dangerous for me to go by bike. Claro que puede ser un poco peligroso. So that's very good. And I would love you to say with me, buen camino. 1, 2, 3. Buen camino. Salimos de Villafranca, Pereje, y ahora nos acercamos a Trabadelo. Y ya se empieza a notar que hace muchísimo calor. Y bueno, esto ya, aquí son temperaturas extremas. Por la mañana un frío terrible y luego por la tarde es un calor que cuesta. Hay que hidratarse bien, continuar caminando y a saber con quién me voy a encontrar ahora esta mañana. Vamos allá. Entramos ya en Trabadelo, nos falta 1 kilómetro para llegar. ¡Toma! Y por aquí pasa el río Balcarce, como estáis viendo en el cartel. Y muy bien, seguimos para no perdernos esta flecha amarilla, porque muchas veces sí que es verdad que falta indicación y las flechas amarillas no están muy claras. Estamos viendo que por aquí está el albergue municipal a 1500 metros, hay diferentes hostales, casas rurales y como también podemos observar, Trabadelo pues tiene su ayuntamiento, el albergue municipal, la playa fluvial, que me encantaría conocerla, una pensión, el camping, el polideportivo, o sea que es un pueblo que merece la pena visitar y a mí me gustaría invitaros, así que vamos allá. Hola. Hola. ¿Qué tal? Are you lost? No. Right. I think it's that way. Okay. So where are you from? ¿De dónde sois? United States. United States. Estados Unidos. Arkansas. Oh, son de Estados Unidos, de Arkansas, ¿no? And how is going your trip, your Camino de Santiago? It's going good. It's a lot of fun. We're traveling about 30 kilometers per day. Mm-hmm. 30 kilómetros por día caminando, madre mía. So your feet must be very tired. Sí. Yeah. That's a blister. Sí, muchas ampollas. Ampollas, sí. Are you family? Yes, he's my dad. He did the Camino 3 years ago, and it's my first time. Su padre hizo el Camino de Santiago hace 3 años. And why did you decide to do el Camino de Santiago? ¿Por qué decidiste hacer el Camino de Santiago? The first time I did it is because I was searching for what God was calling me to do next. Mm-hmm. That was 3 years ago. This time I did it so I could do it with my son and share the experience with him. Oh, so that's it's been very a wonderful sweet. Experience. Qué bonito. Él dijo que ha hecho el camino hace 3 años, ¿no? Porque sintió la llamada de Dios de que tenía que hacer el camino y ahora pues quería compartir esta experiencia con su hijo. And I think it's a very good experience to share with the family, and in that way you can be, you know, you can have a stronger link together. Es una buena forma de mantener un vínculo mucho más fuerte. Yeah. And why or what did you learn in this camino? You both. ¿Qué habéis aprendido en este camino? Along the, you know, the walking. A lo largo de caminar. I would say that life gets pretty complicated, and something about the Camino, the goal is very simple, but it's still hard work. And I guess it's taught me to try not to get too complicated in life, but still be goal-oriented, I guess. So.
Claro, él considera que el Camino de Santiago, bueno, es complicado, pero que al final la meta parece sencilla, sin embargo, lo que es la travesía, vas encontrando pequeñas cosas que lo hacen más difícil. But do you think that everything is in your mind, like all the barriers that you can have, tiredness, like imagine that you can stop, I can't do it anymore, like it's all in your mind? ¿Creéis que está todo en la mente, el cansancio, cuando pensáis que ya no podéis más? I think so, because like there are points where I'm like, I don't think I can walk another meter or kilometer. And él piensa que, por ejemplo, hay veces que piensa que no puede caminar un kilómetro más. However, I'll meet somebody on the Camino and we'll start talking and I'll forget that I'm walking. And I'll have gone like another 15 kilometers and I'm like, oh, we're already done. That was easy. It's like by chance, like. Sí, él piensa que claro, al principio pues le costaba mucho, no podía con un kilómetro. Sin embargo, se encuentra de repente con alguien en el camino y están hablando y al final acaban haciendo 15 kilómetros. Hello. Buen camino. Hola. Buen camino. Where are you from? Italia. Italia, Italia. So, sí. How many kilometers have you done today? Today, 10. 10 kilometers. Wow, my God. Maybe. Yeah. It's good with this sun because the weather is heating. Hace muchísimo calor. To take some protection. Yes. Spray. Yeah. Sí. Que claro, con este calor es verdad que hay que darse protección solar, solar protection, and drink a lot of water. Beber mucha agua. Sí. Sí. The first time you do Camino de Santiago, la primera vez que the third. La tercera. Third time. Sí. And why did you decide to do Camino Santiago again? ¿Por qué decidiste hacerlo de nuevo? Why? Like a spiritual thing? For you enjoy the experience. Sí, por general, tener una bonita experiencia. Are you on your own? By your own? ¿Estás haciéndolo solo? Sí, alone. Sí, but sí, you sí. are meeting new friends. Yes. Hello. Where are you from? Georgia, USA. Oh, from Georgia, de Estados Unidos. My God, so you know each other. Oh, yes. Arkansas. Yes. Arkansas. Bye, buen camino. Yes. So you know each other. Arkansas and Georgia, yeah. Yeah, but by chance, because you met in the Camino? Camino. Yes. Claro, en el Camino. Today. Hoy se han conocido. Es genial, ¿no? Como por... Así de repente puedes conocer a gente diferente. And what are you doing in United States? I'm a teacher. Es profesor, and you? Retired teacher. Ah, una profesora retirada. And what about you two guys? ¿Y qué sois vosotros dos? Are you studying? I just started medical school. Ah, en el colegio de médicos. And you? I'm a deacon in the Catholic Church. Ah, o sea que tú eres también trabajas en la iglesia católica. Sí. Okay, so. It's like multicultural things, and that's and very good. This is father, son, brother, sister. Wow, brother and sister. Yes. Padre e hijo y hermanos. Hermanos. Yes. That's a very beautiful experience, isn't it? Es una experiencia bonita, ¿no? We're meeting all our other sisters in Sarria. To finish the Camino together. Wow, o sea que vais a encontraros con otras. You're going to meet with other sisters and brothers. Sí. Se van a encontrar con. And how much? How many? Six. Like six. Seis hermanos. Wow, that's so good. Yeah, all sisters. Todas hermanas. El único chico. El único chico. And what advice can you give me doing Camino de Santiago? ¿Qué consejo me podéis dar para hacer el Camino de Santiago? What advice? I'd say take time to laugh, mm-hmm. and to get to know people, mm-hmm. and to allow others to help you, and just spend time together. It's hard work, but there's also time to laugh and have a few beers. Oh, that's great, I know. Dice que me tome mi tiempo, pues, conmigo misma, también tiempo para el amor, y también para seguir compartiendo momentos y cervezas, ¿eh? Eso está muy bien. Imagine that we have some beers here. Yeah. We have to cheers, so. Yeah. Cheers. 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 Buen camino. Buen camino. Una buena cerveza ahora sí que me venía muy bien, porque hace mucho calor. I'm dying of this hot. So let's go. Buen camino. Me acabo de encontrar a otra amiga, Ilenia, de Italia, y además sabe español, ¿verdad? Sí, un poquito de español. Un poco. Muy bien, y le está encantando el camino, está haciendo el camino ella sola. Sí. ¿Qué te está pareciendo esta experiencia?
Me gusta muchísimo. Sí, muchísimo. Te gusta muchísimo, ¿no? Sí, sí. Hay que aprovecharla. Mira, Ilenia, por aquí tenemos un cerezo. ¿Sí? Sí, ¿te gustan las cerezas? Sí. Vamos a intentar coger unas cerezas. Ya que mirad qué aquí. Pedazo de cerezo, ¿eh? A ver, Ilenia, tú sujétame para que no me caiga. Sí. A ver, unas maduras. Bueno, una por aquí. No hay, muchísima, no. Esta, por ejemplo. Está de arriba. Poquito, sí, están un arriba. Poco. Y... No. No. Complicado. Están muy lejos de nosotros. Sí, estas tampoco están muy maduras. Sí. Habrá que esperar un poquito más. Sí. Yo creo que vamos a ir a ver si nos firman la credencial. Ah, vale. Y sí. ¿Nos tomamos algo? Sí. Y me he quedado aquí jugando un poco con Cereza, ¿verdad? Que me está siguiendo a todas partes ahora. Y vamos a entrar a que me sellen el credencial y a tomarme una cervecita, que siempre viene bien. Y Lenia, como podéis ver, ya se ha puesto las pilas y se ha adelantado a mí y se está comiendo una empanada rica, ¿no? Muy rica, me gusta rica. Un montón. ¿Te gusta la comida española? ¿Sí? Tampoco tiene que envidiar mucho a la comida italiana, ¿eh? Está rica. Sí, verdad. Sí. Bueno, pues yo ahora también voy a reponer fuerzas, que me has dado envidia, y me voy a tomar algo. Una cervecita sin alcohol y... Lo que me puedas ofrecer, ¿qué me recomiendas? Pues mira, la empanada que está comiendo ella está riquísima, pero en este momento, como hubo mucha afluencia de peregrinos, me he quedado sin ella. Ay, bueno. Entonces te recomiendo unos bocadillos o tortilla de patata. ¿La tortilla la habéis hecho vosotras? Sí. Pues venga, una venga. Tortillita casera. Muy bien. Así de paso me firmáis el credencial. ¿Y eso, muchos peregrinos aproximadamente? Sí, muchos, muchos. Pues no sé, treinta y pico, cuarenta. Sí, sí, sí. ¿30 y pico peregrinos? Sí, y 35 que... a lo mejor empezando así los desayunos, pero ha pasado muchísima gente, ¿sabes? Sí, así sí. A primera hora había mucha gente. Claro. ¿Y gente de dónde, más o menos? Pues, mucho americano también, seguro. Bueno, ahora está pasando mucho italiano sí. Y francés y alemán. Mira, claro, haciendo nuevos amigos. Pero bueno, hay un poco de todo. Ahora en esta época hay bastante afluencia de peregrinos. ¿Cómo te llamas? Marta. Marta, tu salud. Gracias. Este es el credencial del peregrino y como veis, paz y bien y buen camino. Este es el leitmotiv que nos acompaña a lo largo de este programa. Y ahora, como no he tenido la oportunidad de que me lo firmaran en otros sitios, esto va a ser el primer momento y el primer sitio donde me van a firmar el credencial. Es un sello diferente para cada uno, ¿no? Sí. Vale, ¿y esto aproximadamente cuántos peregrinos han pasado aquí para pedirte el credencial? Hay muchísimos, muchísimos. Muchísimos. ¿No? Normalmente la traen ellos, ¿sabes? Otra. Si por ejemplo vienen de Zaragoza, pues suelen coger las típicas de allí o de Francia, pero si se han quedado sin ellas porque ya lo han hecho varias veces, pues hay sitios como aquí que la vendemos, que se la facilitamos. ¿Y qué se necesita para que te autoricen para firmar el credencial? ¿Qué se necesita? O sea, imagínate, dependiendo de cada sitio que vayas pasando, tienes que ir firmando uno u otro, ¿no? Claro, además la credencial consta que eres peregrino, que estás haciendo el camino y entonces pues es lo que de donde tomamos datos, aparte del pasaporte, que se hace una ficha. Claro. Bueno, a mí me faltan unos cuantos, ¿eh? Hasta llegar a Santiago, muchísimos, ¿eh? Te tienes que apurar mucho. Sí, 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 me tengo que dar prisa. Bueno, son estas cosas las que pasan cuando vas descubriendo lo que va aconteciendo ahí en el camino. Claro. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Qué ilusión ahí con mi credencial. En Zurita somos especialistas en el cuidado de la visión. Tenemos los últimos avances tecnológicos para realizar un completo examen visual. Busca la montura que mejor te sienta y las lentes más adecuadas. Zurita, las ópticas que miran por ti. En Ponferrada, Camino de Santiago. Bierzo Sport, todo para el fútbol, ya seas adulto o niño, todas las marcas, gamas y precios, todo para el atletismo y montaña, el mejor asesoramiento a precios imbatibles, tenis, pádel, baloncesto, todo lo que puedas necesitar con las mejores marcas en moda deportiva. Bierzo Sport, tu tienda de deportes, los mejores productos al mejor precio. Rocky Mountain, equipamiento para los amantes de la naturaleza. Montañeros, deportes náuticos, cazadores, pescadores, practicantes de supervivencia.
Rocky Mountain, camino de Santiago 27, Ponferrada. Fluvial de Trabadelo, donde hemos quedado con el alcalde, Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, ¿y vosotros? Pues muy bien. Un poco cansada, pero la verdad es que esto es espectacular. Esto es, ¿eh? Es maravilloso, sí. Es un sitio, sí, que tenemos aquí a pocos metros del Camino de Santiago, donde la gente aprovecha para venir, darse un baño, descansar, sí, estar bien a la sombra, como veis. Mucha gente viene a hacer barbacoas, a hacer algo de todo. Y entonces es un sitio encantador, además, pegado al río, precioso. El que das un baño se lo da y el que no. Claro, o sea, pues que aquí la gente también aprovecha a refrescarse un poco. Exactamente, sí, exactamente. Y varios peregrinos han dado con este lugar. Siempre hay, no muchos, porque muchos ya, sí, aparte que ya pasan directamente para arriba, pero claro, los que se quedan sí se dan un paseo por aquí, ya a las tardes suelen venir algunos. Se bañan un poco y luego después... Sí, es que esto está al ladito de Trabadelo y además, claro, nada, da gusto refrescarse y esto es como una playa en mitad de la naturaleza, media arena, césped, ¿qué más queremos? Aquí está preciosa. Imagínate los castaños que tenemos aquí, lo sombrío que hay de castaño, aparte del bonito que tenemos el monte, que es una maravilla, que hay que reconocerlo. Y además y es que las fiestas también caen en verano, ¿no? Aquí se hace una en verano y luego se hace otra en invierno, la más grande es en invierno, el Santiso, sí, que es la fiesta del pueblo, y se hace en invierno el 28 de enero, y claro, en verano se hace una, pero tiene menos éxito que la menos de invierno. Menos afluencia, pero bueno, sabiendo también que el pueblo ofrece una fiesta así, que pasa por este punto, es una buena excusa porque pasan un montón de peregrinos, gente del Camino de Santiago. Están pasando muchos peregrinos, sí, además. Esto es, sí, un lugar, sí, obligatorio casi de paso. De paso, sí. Luego después también allí, la verdad es que tenemos para los peregrinos, yo creo que tenemos de todo. Hay un centro médico donde ellos llegan allí, después si queréis lo vemos allí en el ayuntamiento. Vale. Hay un centro médico donde van a resolver sus problemas, está la farmacia. Sí. Algo súper importante también, que todo lo tenga farmacia. Exactamente. Sí. Y luego, el albergue, ¿no? Luego tenemos albergues particulares, debe haber cuatro, y luego el albergue municipal que tenemos allí, que luego lo veremos y le damos un vistazo. Claro. Y más o menos, ¿cuántos peregrinos suelen pasar ahora por esta época? Muchísimos. Muchos, ¿no? Porque es que hay gente de todas partes, americanos, italianos, japoneses. Lo que pasa es que los japoneses suelen comenzar en mayo, más o menos, ¿no? Hay de todo, sí. Hay épocas mucho mejores unas que otras, pero hay de todo, hay todo el año. Todo el año no. Sí, pero en invierno no. En invierno hay cada vez más, porque parece que está despertando ese sentimiento de realizar el Camino de Santiago. Sin embargo, es que el verano es una época perfecta. Perfecta para esto. Ricardo, después de este remanso de paz, ya que me he repuesto un poquito, ¿a dónde vamos? Ahora vamos a visitar el albergue municipal y su entorno allí, y el centro médico incluido. Perfecto. Ricardo, qué vistas más bonitas, ¿eh? Una vista maravillosa. Imagínate que desde aquí... Levantarse y ver esto. Ver esto y poder refrescar la vista igual en la carretera que en las fincas, en el propio paraje, en el propio monte. De verdad es que es una maravilla. Y además que estoy viendo que por aquí la gente tiene sus huertitos. De momento la gente aún sigue trabajando, de momento. Después... Claro. Esto es más bien la gente mayor la que se dedica a eso, que los jóvenes no. ¿Y tú crees que los jóvenes, claro, ya ¿Alguna, es más complicado? Alguna habrá, pero como la gente mayor no creo yo que vaya a hacerlo. Ya, es una parte importante, ¿no? Muy importante, también intentar sí, que también los jóvenes intenten recuperar eso que tantas generaciones llevan haciendo. Que llevan haciendo la gente. Se dedican aquí en Trabadelo a la agricultura, ganadería... Ganadería y ganadera. Al Camino Santiago, a la madera y poco más. Y el Camino Santiago, la suerte que tenemos, el Camino Santiago, que hay muchos peregrinos, que es la única fuente que tenemos de ingresos. Claro. La verdad es esa. Y la castaña también. Y la castaña. La castaña. Muchas castañas. Precioso. Es otra cosa muy buena que tenemos, la castaña, sí. Hacéis una labor increíble, así que... Y miramos de conservarla y guardarla lo máximo que se pueda. Claro. Es que yo creo que lo principal es mantener las tradiciones, seguir con ello, y hacéis cosas muy interesantes como la de la castaña. Por eso digo que hacéis cosas muy chulas, muy preciosas. Chulas, sí. Por aquí, ¿qué tenemos? Mira, es... Mira, aquí tenemos el albergue municipal. Sí. Aquí, este es el centro médico, que después, pues al lado. Después detrás está el ayuntamiento, y luego aquí abajo tenemos el bar del albergue municipal,
con los columpios para los niños, que desgraciadamente tenemos muy pocos. Bueno, pues a ver si se incrementa un poco. ¿Algún peregrino que le haya gustado este sitio y haya dicho, venga, me voy a quedar aquí en Trabadelo? Seguro que pues alguno que sí. Quedar en Trabadelo para siempre no, pero te cuento que hay uno hoy por hoy, ¿sí?, que lleva aquí 5 meses y que me va a quedar otros dos. Fíjate, otros y está, 2 meses. Sí, y está en el albergue municipal. Pues algo le habrá enganchado, venga, pues vamos. Hombre, a ver, claro, el albergue. Ricardo, qué frescor, ¿eh? ¿Cómo se agradece? Es una maravilla. Mira, esto es el salón que tienen aquí para los peregrinos. Para, uh-huh. Ahí tienes para que preparen la comida y comen aquí. Bien, los que quieran comer. Para los suyos. Que luego preparan los suyos, comen aquí, están encantados. Se relajan y luego después bajarán a tomar el café al bar que tenemos abajo, donde, lo cual te lo voy a enseñar ahora mismo, el sitio que tenemos allí. Yo me estoy fijando en esto, ¿eh, Ricardo? Se levanta. Dice, masaje de pies. Claro. Uy, claro. Uy, esto es lo mío. O sea, yo ya estoy por sentarme aquí. Y quedarte ahí, meter los pies ahí, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Y se nota, ¿eh? Parece que no, pero un masajito... De vez en cuando, sobre todo los peregrinos que hacen, con los kilómetros que hacen, les es muy importante. Lo voy a probar yo. Ahora vamos a hablar también, ¿no? Con... Sí, vamos a hablar con la hostelera. Venga, pues vamos allá. Bueno, pues ahora la hostelera nos recibe y seguro que tiene alguna anécdota, ¿eh?, que contar. Muy fácilmente, tiene que tener muchas. Y tanto. Y de todas formas que aquí, con la cantidad de gente que pasa... Sí, hola. Pues de sombra en sombra y tiro porque me toca, sí, ¿eh? Sí, bueno, mira, vamos a ver. Mal. Este es el bar que tenemos aquí en el albergue del ayuntamiento, uh-huh, que se está pues muy está bien. De maravilla, este es el paraíso. Claro. Y luego después, nada, que a partir de eso os dejaré que hagas alguna pregunta a la hostelera, que seguro que va a responder mucho mejor que yo. Hola. Un placer. Bien. Igualmente. Bueno, aquí, hospitalera, hostelera, sí, todo, sí, ¿no? Un poco de todo, kit. Sí. Sí. ¿Qué más o menos cuántos peregrinos han pasado ya por aquí hoy? Uy, pues hoy pasarían unos 10 o así. Hoy sí. Poquitos. Sí, poquitos, hoy poquitos. Pero porque, sí, claro, muchas veces con este calor van de paso y tiran para claro, adelante, ¿no? Suele parar a las 12, 12 y pico, es sí, cuando suelen parar. Pero hay días, ahora llevamos unos días muy flojo. Me imagino que también a lo largo de estos años habrás pasado historias de todo tipo, ¿no? Sí, de todo. Es un trabajo que, a ver, te llena mucho, hablas con mucha gente y cada uno te cuenta una historia. Claro, una versión sí, diferente. Una versión diferente. Sí. Y gente que deja todo, ¿verdad? Por todo, sí. El cambio de Santiago. Y gente que lo hace hasta 10 veces, 12. Fíjate, mucho. Claro, que repite. Sí. ¿Y has hecho tú alguna vez el Camino de Santiago? No. Claro, es que siempre es verdad que es como, por ejemplo, cuando vivimos en nuestra ciudad, nuestros propios monumentos, nuestra propia historia, muchas veces no la conocemos y decimos, no, si lo tengo aquí. Pues hay veces que hay que salir, ¿verdad?, de esa zona sí, de confort. Sí, es verdad. Y caminar. Sí, que me gustaría hacerlo, sí. La verdad que, Ricardo, este pueblo tiene muchísimo encanto. Al fondo la iglesia de Trabadelo, sí, la construcción de la mayoría de las casas es piedra, ¿no? Casi toda piedra y madera. Uh-huh. Es que otra cosa sería imposible porque claro, ya patrimonio no te lo deja hacer. No, claro, para que tenga toda la misma exactamente construcción. Desgraciadamente hay algunas que son bastante viejas que aún están sin arreglar, pero bueno, a ver si conseguimos que la gente haga algo, pero la que haces va a ser de piedra y de madera. Y que se quede gente joven aquí, que hay gente joven, claro, con ilusión y con ganas, sí, de trabajar. Y que traigan ganas de trabajar, exactamente, muy importante. Eso muy importante. Claro que sí. Yo ya os haré alguna visita, vale, y desde luego que un día de estos hay que hacer una buena parrillada, vale, en la playa fluvial, ya sabes. Cuenta con ello. Ahí y estaremos. Las fiestas tampoco me las voy a perder, ¿eh, vale, Ricardo? Vale. Aquí te esperamos para cuando quieras, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Bueno, ya me habéis dado agua, sí, un masaje en los pies, he conocido lo mejor de este pueblo. Vamos, que solamente tengo que decir que es que el Bierzo es el Bierzo. Fue siempre. Y solamente hay uno, sí, claro, sí, que sí. Aquí solo nos falta el mar, que queda algo lejos, pero todo el resto hay de todo. Es verdad, las olas ya te las hago yo a ti, una ola te voy a hacer, por lo bien que me habéis tratado. Muchísimas gracias, venga, Ricardo. Y voy a continuar con el camino, que ahora me queda también el peor trozo, porque hace calor. Hace calor, ahora sí, habría calentado y cuesta, mucho. ¿Eh? Sí. ¿Qué me dirías? A mí dame un mensaje de ánimos. Nada, que te digo que sigas trabajando, que es lo que hay que hacer. Pero bueno, ahora en verano, ahora con estas calores, claro, es algo fastidiado, pero bueno, es lo que nos queda. Pues buen camino para los dos. Venga. Muchas gracias. Gracias a ti, igualmente. Por habernos encontrado. Venga, chao. Chao. Hola, chicas. Hola. ¿Qué tal? Where are you from? I'm from Monterey, California. Asheville, North Carolina. Del norte de Carolina. And you? Fresno, California. Ah, California? Sí.
Carmel, California. California. Mm-hmm. Oh, you are putting sun protection. Sunscreen. 70 SPF. Oh, I need it as well. Yes. Yo también necesito poner porque ahora hace muchísimo calor. How is going the camino? Two of us started in Saint Jean, and it's hard, but we're doing good. It's duro, pero lo están haciendo. You are getting it. Yeah. And what's the best thing of this experience? ¿Qué es lo mejor de esta experiencia? Oh goodness, some input. Camaraderie. We're kind of a teamwork. Mm-hmm. The scenery. The beauty, overcoming some adversities. Yeah, meeting people. Que también vienen muchas adversidades, pero you're overcoming them. Right. Yeah. Right. Meeting people. And yes. Poniendo yes. Poniendo an SPF 70. 70 factor 70. Yo también suelo utilizar 50 70, so I really need it. So are you gonna stay here and then just keep on walking? We're still walking. You're still walking. And where are you going now? Where are we going? Vega. Next stop? Vega de Valcarce. Vega de Valcarce. Yeah. Sí. Yeah, Vega de Valcarce. Genial. Nos van a tratar fenomenal. Es un pueblo precioso. It's a beautiful place. It's a beautiful village, and they are going to treat you very good. So, oh, wonderful. That's very good. It's wonderful. Yeah, my God. I'm so, you know, I'm so hot now. It's warm out today, yes. When it's hot, it's very difficult. Sí, que cuando hace calor es muy, muy difícil. Yeah, it takes ages to reach the place where you want. Que parece que no, pero que tardas mucho, ¿no? En llegar al sitio que tú quieres. And how many days have you been walking? ¿Cuántos días lleváis caminando? We, the two of us, have been doing 29 days now. Sí, 29 días. She's at 13. 13 days. And she's at 11 days. Y 11 días. So you met by chance in the Camino. No, we all know each other. Everyone knows me. Yes. She's our common thread. O sea que todo el mundo te conocía a ti, entonces habéis decidido uniros. Mm-hmm. You decide join all together. She and I, about a year and a half ago, decided to do it to celebrate her birthday. 60th birthday. And then these two decided to come along also. So en 6 días de su cumpleaños, entonces decidieron hace un año y medio. Celebrarlo haciendo el Camino de Santiago. So let's sing Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend. Michelle. Happy birthday to you. Great. So buen camino. Buen camino. Buen camino. Gracias. Llegamos a Pereje, primer pueblo del municipio de Trabadelo. Y como veis, esta flechita indica que vamos en el buen camino. Continuamos. La verdad que este pueblo es pequeñito, pero tiene algo que lo hace especial. Vamos a descubrirlo. Esto es como cuando estás en el desierto y quieres agua. Pues lo mismo, agua tratada, pero por aquí no veo nada de agua. Así que como tenemos atrás el albergue, voy a entrar en el albergue de peregrinos y voy a pedir un poquito de agua y descansaré nada 5 minutos y continúo. Bueno, vamos a levantarnos y a ver si me dan un poquito de agua y a ver qué me encuentro por aquí, que siempre hay gente muy curiosa. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Ay, qué fresquito! ¡Qué bien sienta esto! Sienta bien, sí. Bueno, el único albergue que hay por aquí, ¿no? Sí, es el único. Sí. Y la verdad que muchísima gente que está pasando. Sí, últimamente pasa mucho. Lo que pasa que aquí a veces se quedan en Villafranca o siguen a Trabadelo, porque es muy pequeño el pueblo. Pero normalmente llenamos. Yo me dirijo a Trabadelo. ¿Me puedo sentar? Claro, por supuesto, por favor. Qué bien. ¡Ay, qué bien sienta esto! Y ahora, bueno, un poquito de agua y ya estoy perfecta. ¿De dónde vienes? Bueno, pues estamos grabando diferentes sitios, diferentes etapas del camino, entonces pues estamos por todas partes. Empezamos en la Cruz de Ferro, entonces pues no hemos parado desde entonces. Madre y claro, no estaba acostumbrada porque yo el camino lo hice hace 10 años y lo hice pues con un grupo del colegio, era pues además un
recorrido muchísimo más corto. Y bueno, esto es una experiencia genial. O sea, estoy conociendo a gente de todas partes. Sí. Pero por aquí, más o menos, ¿qué gente suele venir? ¿De Italia, de Alemania? Pues pasan muchos italianos. Sí, alemanes también. Y gente de Estados Unidos también. Incluso sí, de Sudamérica, de Sudáfrica he visto gente. ¿En serio? Sí. Qué bueno. O sea, que el camino está llegando a todas partes del mundo. Y de Finlandia hay una chica hoy. Uh-huh. De Suecia pasa mucha gente también. Sí. Y franceses alguno también. Y españoles, la verdad es que bastantes pocos. Más bueno, gente de fuera. Pues hay que animar que la gente sí, comience a hacer el camino. ¿Cómo te llamas? María. ¡Ey! ¡Eres tocaya mía! ¡Qué bueno! Bueno, aquí tienes como libro de... Sí, para apuntar a la gente. Para apuntar a la gente. ¿Y cuántas camas tenéis? 24 y arriba tenemos más, en la cocina. ¿Y de momento las tenéis todas ocupadas? Bueno, hoy todavía nos quedan 9 libres. Nos quedan 9. ¿Y más o menos a qué hora soléis ocupar todas las camas? Es que van viniendo sí, a cualquier hora. Incluso después de las 8, de las 9, a veces pasa gente. ¿Y alguna vez has hecho tú también el camino? No. ¿Y no te animas, María? Es mi asignatura pendiente, sí que claro, me gustaría. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que te ha llevado a estar aquí en este albergue? Pues la verdad es que yo estoy estudiando ahora y para el verano pues claro, te viene muy me lo bien, ofrecieron y es algo sí, que me parece muy bonito además. Pues que es una experiencia chulísima. Porque sí, hablas con gente de todas partes y es muy interesante, a mí me gusta claro, mucho. Es súper bonito el albergue porque está hecho sí, de madera y aquí es cada uno va dejando sí, como... la gente deja cositas por ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, los libros de hecho son casi todos que ha ido dejando la gente. O sea que la gente va dejando hasta cartas, sí, cada uno aporta una cosa, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Pues yo es que me he venido con las manos vacías, y mucha sed. Pues bueno, el agua del pueblo se puede beber, es potable toda, la de las fuentes y... Claro, yo no sé, es que me acerqué antes a la fuente y no sé por qué no había agua. ¿En esta de aquí? Hay que pulsar un botón que hay en el suelo. ¡Ah, mío! Tenía que haber dado ahí el botoncito. Tiene misterio. Así que si queréis ver el albergue, pues... Venga, vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues las habitaciones... Qué bonito, el reloj este es precioso. Sí, pues esta es una de las habitaciones, son muy parecidas las dos, tienen 12 sí, camas. Y tienen y bueno, pinta de estar, vamos, hechas para mí, súper cómodas. Sí, la gente aquí lo que agradece mucho es que no sean literas. Sí, la ¿y cómo se sabe que están ocupadas? ¿Simplemente por lo de las mochilas? Bueno, sí, porque van dejando sus cosas, pero más o menos tengo yo en mente quién hay. Como no hay mucha gente tampoco, claro, no es como aquí... si hubiera 100 personas. Y ahí fuera tenemos una terracita con... Bueno, mira, te puedo enseñar aquí el jardín sí, de atrás. O sea que por aquí tenemos la terracita y es donde... Y ahora vamos a la cocina. O sea que aparte de cocina también aquí hay camas, ¿no? Sí. Pues acaso hay gente que llega por sorpresa. Claro, si llegan a última sí, hora pues que tengan un sitio donde dormir, aunque esté todo ocupado, para que no tengan que seguir hasta Trabadelo. Que claro, está cerca, pero si llevas ya 30 kilómetros o 40... Sí pues, que se nota, dímelo a mí. Claro. Pero me parece súper bonito, claro, la gente aquí pues aprovecha lo máximo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, están un poco desordenados porque los movemos para limpiar, pero... Claro, no, pero es que está limpísimo. Y aquí en invierno, claro, ponéis la chimenea y tan calentitos, ¿no? Aquí no pasáis frío. Lo bueno de esto es que pues está bien acondicionado. En verano hace fresquito, que aunque aquí se nota un poco más de calor, claro, bueno, porque es la guardilla, es pero la guardilla, si se abren todas las ventanas, corre, claro, corre el corre aire más y abajo se está de maravilla. Y luego, pues, sí, abajo se agradece muchísimo. Sí, sí. Genial, pues me ha encantado, María. Muchas gracias. Pues aquí abajo están los baños, así que voy a refrescarme un poquito y también el jardín. María, muchísimas gracias por la visita, bueno, la verdad que me ha encantado, ¿eh? Muchas gracias. Cuando nunca queráis podéis volver. Visita obligatoria, porque tengo ganas de hacer el camino, además lo hemos hablado unos amigos, que hay que hacerlo, pero de verdad, cogiéndose un mes, que muchas veces el problema que se tiene es que no hay tiempo suficiente. Por eso no lo he hecho yo todavía. Pues cuando estés dispuesta y tengas tiempo, ya lo sabes, ¿eh? Toca ya, que a lo mejor lo hacemos juntos. Muchas gracias. Gracias. Encantada. Gracias. Bueno, pues cuando lo hagas, buen camino. Muchas gracias. Hola. Hola. Te pillo aquí lavando la ropa. Sí. Washing the washing. Where are you from? I'm from Italia. Oh, Italia. Where about Italia? Padua. Padua. Beautiful place. My God, I fall in love with Padua. Beautiful. Piazzola sul Brenta, my town. Muy bonita. So now washing your clothes and then are you going to have a bit of rest?
I may rest here tonight. Va a descansar un poquito toda la noche. This evening, España, Italia, sí. Forza Italia. Bueno, es que claro, esta noche juega Italia contra España y lo vamos a tener un poquito complicado. Hakuna Matata, no problemi. Ningún problema. Puede hacerte sufrir. Hakuna Matata. We are going to be the winners. We are going to be the champions. No, muy fuerte la España, muy fuerte. Sí, somos un equipo fuerte, pero Italia también, bien. Hey. Bien, so I hope you enjoy your stay here and have a wonderful Camino. It's a beautiful, place, beautiful Camino for me, for all. Very so good experience. Yes. Are you going on your way, on your own? ¿Estás siendo solo, haciendo el Camino solo? Yes, sí, sono da solo. Son partito da Saint-Jean a pied de port. Sí, has partido fino a Finisterre, vediamo. Ecco. So, buen Camino. Oh, gracias. Muchas gracias. Ciao. L'azzurro, il pomeriggio sempre azzurro, triste per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora. Y después de haber recorrido los puntos más importantes de este pueblo, a mí se me ocurre la idea de que el día que me jubile, o en unos añitos, me encantaría tener un huertecito como este. Y disfrutar pues una vida más tranquila, una vida en la cual te levantes, veas estos paisajes tan espectaculares, el sonido de los pájaros, disfrutar y quién sabe si dedicarme a la meditación, como me han estado comentando algunas amigas que he hecho en el Camino de Santiago. Sin embargo, nosotros tenemos que continuar. Me encantaría que nos acompañaras y nos vemos en el próximo capítulo. Así que ya lo sabéis, buen camino. Annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare.